Creo que no, que, pero como soy huamanguino y de la generación del 60, 70, en realidad era impredecible en realidad qué uno podía hacer, porque pues había mucho Mucha de muchas convulsión, cosas, claro. ¿no? Había teatro, había mucha cultura también, y Huamanga es había una ciudad con política. mucha vida cultural. Sí, en Claro, ese claro. tiempo, como la revolución cultural china estaba pues en boga, ¿no es así? Claro. Llegaban cantidad de gente que hacía recitales de poesía, Sí. de teatro, y entonces era un movimiento bastante rico. ¿Y hasta cuándo te quedas en Huamanga, digamos, permanentemente? ¿O cuándo Bueno, vienes para Lima? yo estudié prácticamente 3 años nada más en la San Cristóbal de Ajá, Huamanga, ya. me traslado a la San Marcos, y eso lo hago los años 78. Ya. Desde Ah, o sea que tú entonces, has estudiado cuando estaba Abimael en la San Cristóbal. definitivamente ¿Y sí. cómo? ¿Tuviste contacto con él? ¿Lo conociste? Ah, sí, porque Huamanga es muy pequeño, entonces Claro. hay, digamos, estas conferencias o estos mítines De o las debates. actividades distintas, claro, los debates, todos eso se daban a nivel público, Claro. ¿no? Y era totalmente libre ¿Y qué y recuerdas tú de la...? muchachos que éramos, ni modo, ¿no? No Claro. estábamos ajenos a nada de Por su... eso. No, y además estaban en toda la vorágine. ¿Qué recuerdo tienes Absolutamente. tú de Abimael Guzmán? ¿En algún momento No, te enseñó o lo...? no me enseñó, pero sí le he visto a los líderes principales que, bueno, posteriormente conocimos por... Él fue público en realidad en la Claro. prensa, ellos en debates, ¿eh? Y muy, muy interesantes. Claro, Ahí imagino. iba, por ejemplo, para hacer el debate iba Tapia, justamente, que ahora es el Su senderólogo, ¿no es archienemigo, así? claro. Además, Tapia, Y sabes que estaba enamorado de Antonia, ¿no? por eso, pues, o sea, él era uno de los que iba, después Díaz Canseco también, Claro. Posterior, creo que Díaz Canseco, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y ya uniendo un poco la izquierda, bueno, eso ha Sí. sido su trabajo siempre, pero era una de las personas que debatía los años 75, 76, él estaba ya presente por ahí, Ah, haciendo un buen claro. trabajo. Algunas veces iba Hugo Blanco también, Sí, ¿no? claro, los Para 70. estos debates, digo, Ah. ¿no es así? Y era muy interesante, Ahora, realmente. es digamos, curioso porque tu infancia era de una familia de tejedores y todo, pero has vivido una vida académica intensa también. Absolutamente, no solo eso, una militancia política. ¿Cuál era tu militancia No, lo que específica? pasa es que como estudiantes secundarios uno inmediatamente se integraba Claro. a ser parte de estos movimientos. En ¿Qué este tal? caso, ¿Cómo está? ¿Cómo por ser estás? parte de Guamán Poma de Ayala, Ajá. que llegó a ser justamente por trabajo político de Sendero Luminoso, pero Claro. propiamente en realidad en el movimiento revolucionario secundario, ¿no es Claro. así? A ser la primera escuela o el primer colegio popular, Ajá, ¿no? claro. Siendo planteles de aplicación de la Universidad de San Cristóbal. Ajá, de los estudiantes de Claro, educación, de eso pedagogía. es un poco después de la derogatoria del decreto 009 del 69 Ya. para adelante. Comienzan a haber esos movimientos de luchas, llamadas luchas por la educación popular. Claro, Y claro. entonces ahí estábamos metidos nosotros. Y entonces habían asambleas, reuniones, una cantidad de cosas. ¿Pero llegaste Y hasta aparece. tener simpatía por Sendero como movimiento y Ah, no, como sí. pensamiento? Definitivamente. Ya. Definitivamente, ¿no? Claro, O porque era un sea. tipo seductor el No solo Gonzalo. eso, en realidad. Uno de los ideólogos, bueno, Zorrilla fue un extraordinario, digamos, a ver qué te digo, teórico. O después Luis Cahuata, Cahuata, mira claro. qué pedagogo el tipo, ¿eh? O sea, tú recibes una clase de él de materialismo, Y te nunca más deja te olvidas, seducido, nunca más te olvidas. claro. Y además te deja totalmente claro las cosas, ¿no? Y no necesariamente haciendo citas de Marx ni nada parecido, directamente desde lo que tú eres. Por ejemplo, si tú tienes cosmovisión andina, desde esa posición. Si tú eres católico, desde esa posición te la pone. Y Interesante, muy ¿no? interesante, ¿Y realmente. en qué momento rompes ideológicamente con esta línea de pensamiento? No rompí propiamente, porque mi trabajo no era ya político, era de literato. Claro, Me claro. interesó la literatura mucho, trabajé eso y en función a eso estudié. Quise ser literato en realidad y trabajé arduamente dentro de eso. ¿Has publicado? Hicimos
publicaciones más bien estudiantiles, ¿no? Esas pequeñas plaquetitas, parte de revistitas, y uno mismo va inclusive, ¿verdad?, con sus papeles y todo, para tener que hacer todo esto, igual que hice también aquí.